¿Cuánto te puedes ganar en Uber Eats trabajando 4 horas solamente en la mañana? Pues, ¿quieres saber eso? Quédate en este video. Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un video más de Freddy Pérez, amigos. Ya tenía bastante tiempecito que no grababa trabajando en Uber Eats. El día de hoy, amigos, es día sábado. Son las como 9:15, me conecté a las 9. Ahorita voy camino a recoger el primer pedido del día. Hasta eso me cayó rápido. Me conecté saliendo de mi casa y luego me cayó. Y me cayó retirado para recoger y bien cerquita para entregar. Pero pues está bien, voy al centro de Guadalupe. Ay, disculpen la tos, pero como voy en la carretera, para que me escuchen tengo que hablar algo fuerte. Bueno, amigos, pues como les digo, el día de hoy son las 9:15. Vamos a empezar este día de trabajo. Solamente voy a trabajar como 4 horas. Me voy a desconectar como a las 12, 12 y media más o menos. Así que dije, bueno, pues les grabo qué tal está el trabajo en la mañana. A lo mejor muchos quieren saber. Ya les hice un video de cuánto se ganaba, o cuánto podrías ganar más bien, en la noche, 3 horas. Si no lo has visto, por aquí por un lado te lo voy a dejar para que terminando este video lo veas, o vayas y lo veas y luego ya vengas y veas este video. Ve este video hasta el final, amigo, para que veas pues todo lo que pasa en un día de trabajo en Uber Eats. Y como les digo, me cayó el pedido de pues irlo a recoger retirado, pues estaba hasta mi casa, yo vivo bien lejos, y dejarlo bien cerquita, pero está bien, de todos modos venía al centro de Guadalupe. Y pues bueno, amigos, vamos a ir viendo qué tantos viajes se pueden hacer el día de hoy. Sábado es un día movido temprano, entonces esperemos si esté movido, que no me suelten de aquí a que me desconecte, nomás va a ser un ratito. Así que pues bueno, amigos, ahorita que ya llegué al restaurante, un ratito más les voy mostrando cuántos viajes llevo ya. Quédate al final del video porque pues vas a ver, como siempre, te voy a mostrar con hechos reales desde el celular, yo no te miento, que veas cuántos viajes hice y pues cuánto es la ganancia que me llevé o me puedo llevar el día de hoy. Buenos días. Vengo por el pedido de Yasmín. Ok, gracias. ¿Dónde? De Yasmín de Uber, sí. Gracias. Bueno, amigos, ya dejé el primer pedido y ya no cayó nada. Aquí me paro aquí en las mañanas para esperar más pedidos. Amigos, ya cayó el segundo pedido. Es al mismo restaurante en el que recogí hace rato. Pues bueno, amigos, vamos a recoger este segundo pedido del día. Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana. Ya me entregaron el segundo pedido, amigos. estaba motivado ahí en la, esperando el pedido. Tenían pura cumbia, puros ángeles azules. ¡Wow! Pero ya me entregaron, así que pues ya me tengo que ir. Muy bien. Pues, amigos, voy a ir a dejar este pedido. Y pues al ratito, en unas horitas más, les voy diciendo, les voy platicando qué ha pasado, cómo ha estado el día. Así que síganse quedando conmigo. Miren, amigos, esta subidota. ¡Sí! Está bien empinada. Espero y no se patine la moto por aquí. ¡Uy! El número es 11. Más arriba. 7. Pues debe ser 9. Listo, amigos. Miren ahí cómo se ve para abajo. Imagínate que me fuera para ahí. Por ahí. No manches, sí está bien. Está hondo. No se alcanza a ver por qué hay hierbas, pero sí está muy, muy hondo, ¿eh? O sea, todo eso que son hierbas es de... No se alcanza a ver el piso porque son árboles. Miren, son árboles, pero sí está hondo. Ahora vamos de bajada.
Hay que frenar con mucho cuidado porque con cualquier cosita te puedes resbalar. Pero no, lo bueno que no me resbalé. Pasó una lagartija para allá. Vean esta subidota, chequen, chequen. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Miren, aquí siempre me gusta cómo se ve. A lo mejor no se alcanzan a ver ustedes muy bien, pero me gusta esta. Cuando paso por aquí me gusta cómo se mira de todo eso. Cayó el tercer pedido, amigos. El 3. Vamos a recogerlo. Yo recogí el pedido, amigos, y le llevo seguido a este cliente. No recuerdo si es hombre o mujer. Se me hace que es mujer. Pero tiene un nombre algo chistosillo, la Mirris. Pues vamos a llevarle a la Mirris. De repente te salen nombres bien raros. A lo mejor, a veces pienso que no es que se llamen así, porque me le he llevado a Bellota, a Burbuja, a Bob Esponja. Una vez le he llevado a Bob Esponja. Como puedes modificar el nombre, yo pienso que ponen así para, o nombres de albur. Ya saben, esos típicos nombres que Rosa Melano, Elber Galarga. Si ponen esos nombres, y hay un señor, un chinito japonés, ese güey se pasó el rojo. Pinche menso. Y hasta vergüenza da que sea compañero mío. Maldito idiota. Pero así hay compañeros que manejan de la chingada, neta. No respetan los rojos y andan metiéndose entre los carros. Y lo malo es que, como siempre, pues todos ya generalizan, ¿no? Todos son así, pinches, todos los Uber así manejan. Todos, cuando no, hay gente que nos manejamos bien, manejamos tranquilo, respetamos los semáforos. Pero hay compañeros que, híjole, hasta da vergüenza. Ojalá se haya podido observar bien en el video que se pasa el rojo. Le valió madre y por poquillo lo se lo andaban llevando al compa. Por eso después están ahí atropellados, que ya atropellaron a tal persona, que ya tumbaron a tal persona. Pues sí, son bien puercos. Pásale, pásale. Pásale, dale. Esos perrotes, Qué bueno que están encerrados. Si no me comen. Adiós, amiguitos, adiós. Yo también los quiero, yo también los quiero. ¿Qué me están diciendo? ¡Wey! ¡Te queremos un chingo! ¡Eres el mejor! ¡Ánimo! No creen que me ladran porque me quieren. Miren, ese también me quiere. Todos los perros que me ladran es porque me quieren. El 3 entregado, amigos, número 3 del día. Y ya entregado, son 10:30, 10:31 exactamente. Y pues ya van 3 pedidos. Al final les digo cuánto se ganó en total, ¿ok? Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, linda y hechicera. Tú eres linda y hechicera como el cantor de una roya. Ya. Canto reculero. Ah, rojo. Hay que venir al pendiente, hay que venir pilas porque, mire, me hubiera estampado con ese compa. Ahí me hubiera tiradillo ahí. ¡Ah, mi pata! ¡Ah, mi brazo! Amigos, acabo de dejar el pedido número 4. Este cuarto pedido me tardó mucho en caer, amigos, como unos 40 minutos. Ya son 11:21, ya casi me ando yendo y apenas pues, llevo 4. Como les digo, me tardó demasiado, estuve parado esperando pedido como unos de 30 a 40 minutos, más o menos. Pero pues,
ya ni modo. De aquí a las 12, 12:15 que me desconecte a ver qué tanto se hace. Bueno, pues el quinto y el sexto no tardó tanto en caer, amigos. Ya me cayó un doble, creo. A ver. Sí, es un doble. De aquí de este restaurante. Un restaurante está aquí que se llama La Chilaquería Central. Que de hecho es donde recogí el 4. Miren, ese es el. Así que pues bueno, ya otros dos. Ya dejé el pedido doble, amigos. Y estuvo bien cerquita. Y los dos, o sea, eran dos dobles separados, pero los dejé en la mismo, en el mismo domicilio. Entonces, pues, estuvo bien. Estuvo cortito y me dieron 49 pesos por los dos pedidos. Y me dieron 20 pesitos de propina. Entonces, gané 70 pesos en estos dos viajes. Y les digo, no estuvo tan lejos. El restaurante se encuentra enfrente del Tec de Monterrey, que es este, y lo traje a un lado del Tec de Monterrey, o sea, sí se pueden dar cuenta que estuvo súper, súper cerca. Pero pues bueno, vamos al centro de Guadalupe a ver qué más cae por aquellos Laredos. Amigos, son 11:57 y me acaba de caer otro doble. Después de los dobles que hice, me cayó otro doble de acá de una birrería. Y yo creo que estos van a ser los últimos pedidos que voy a hacer, amigos, el día de hoy. Para venirme desconectando como 12:30, más o menos esa hora es la que pienso y pensaba desconectarme. Entonces creo que apenas da el tiempo. Y ahorita que recoja esos pedidos, pues al último, ya que me desconecte y todo, les muestro pues cuánto gané y cuánto viajes fueron en total. Bueno, amigos, pues ya dejé los últimos dos pedidos, ya me desconecté. Ahorita me voy a parar en un lugarcito para que puedan ver bien la pantalla del celular y vean cuántos viajes fueron y cuánto fue lo que saqué el día de hoy. Y también cuántas horas exactas son las que estuve trabajando. Contó en minutos. La aplicación te marca todo eso, así que ahorita se los muestro. Y bueno, amigos, espero y puedan ver bien la pantalla del celular. Lo espero y sí se vea bien. Nos vamos a ir a ganancias. Nos marca por día, pero nos vamos a ir al día de hoy. Miren, ya estamos en el día de hoy, este sábado 15 de octubre. Fueron 3 horas con 25 minutos, espero y alcancen a ver bien. Fueron 8 viajes los que hice. Y acá está la ganancia. Tarifa neta 128.46 menos 18.64 de impuestos. Ganancias totales de 209.84. Pues ahí lo tienen, amigos. Estas son las horas que estuve trabajando. Y aquí también lo pueden ver, miren, 8 viajes, 209.82. 200 pesitos en 3 horas y media, pues no creo que esté tan mal. Y bueno, pues ya acabé el día de hoy. Ahorita voy directo hacia mi casa. Son las 12:40. Y pues he acabado mi día de trabajo el día de hoy. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito y activa la campana para que te llegue notificación cada que suba un video. Dale like si es que te gustó. Y también si gustas dejar un comentario, alguna sugerencia, algún consejo, cualquier cosa que quieras decirme, déjamelo en los comentarios. Yo todos los comentarios los veo y los contesto. Así que pues bueno, hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado. Ahora sí, amigos, yo soy Freddy Pérez, me despido. Bye.